ayer me dijo, te doy 30 pesos por la loba. Le dije, yo te doy 50 y no la toco. Aquí andamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en el centro. Hoy es un domingo 18 de junio del año 2023. Son las 4:59, las 5 de la tarde. Ya andan los papás acá, la gente mayor bien prendidote, Cirilo. Dije señora. Señora de las mañanitas, ¿para quién? ¿Dónde está la señora de las mañanitas? Otra canción, otra. Ahí viene. ¿Para quién, señora? Aquí andamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, aquí en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y aquí estamos festejando. Esta mañanita más dedicada con todo cariño. El día de los padres. Hoy es un domingo de para José Luis Villarreal de parte de la señora. 2023. Dice que lo ama con locura. Que desde que lo conoció le dieron ganas de ponerse a trabajar. Ah, no, eso no era así. Bueno, ahí le van las maestras. Thank you.
Sepa aquí la gente cómo se llama el grupo, ándele. Ah, la franja, ándele. ¿Y qué es una franja? Pues el bordo, borderline. Ah, ándele, ándele, la franja, ya lo entendí, fronteriza, eh. Mira, ahí está el grupo, ¿cómo se llama, eh? Ah, Franja Fronteriza, tus favoritos. Para si los quiere contratar, ahí está, aire 656 el área, 181-48-83 aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí para que los contrate, con las mejores rolitas acá para todo el... Toda la gente que le gusta, toda la gente que le gusta la época de oro, ¿eh? Agarramos acá mi agüita porque me la... La Franja Fronteriza. Sí, pues ya aquí ya se acabó el bailazo, mire, ya. Pero se mira que se la pasaron bien chido aquí todas las gentes mayores. Y como le digo, aquí estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y hoy es un domingo, domingo 18 de junio del año 2023, ¿eh? Y tal calorón, estamos a 100 Fahrenheit. No sé aquí en Juárez cuánto sea, si 40 y no sé, 5 grados. No, Celsius, Celsius acá. Es que aquí en México miden en Celsius. Y yo sé como en Estados Unidos, pero estamos a 100, porque... Ahorita me crucé la frontera y estaba 100, ahí marcaba la troca, a la Lincoln Naviguera, marcaba 100 Fahrenheit. Y está la calor buena, Pero ahí está la gente, mire, ya acabó el grupito, pero puras personas mayores, mire. Bailando sus rolitos acá, las viejitas, las antiguas, las que nunca se van a ir. Porque llegaron para quedarse todas esas rolitas. Todas esas rolas que nos estaban interpretando el grupito este, la Franja Fronteriza, Entonces, mire, ahí para que miren cómo estaba la cosa aquí, Aquí estamos como en una plaza, mire, es una placita aquí de donde hay unas tiendas, aquí que está cerquitas del centro, Cerquitas aquí donde está la Catedral de la Virgen de Guadalupe, aquí en el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, ahí espero que les haya gustado el video, ¿verdad? Algo cortito, pero para que miren que se puso sabrosón. Sabrosón el asunto, mire. Entonces ojalá que les haya gustado, Ahí le hacen like al video, lo comparten, suscriban a mi canal, le apretan a la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video. Y tiren paro, racita, recomiéndenme con la raza, díganle, el Toto Segura es el number one, el de los videos más perrones, Y feliz día de los padres a todos, toda la gente que nos esté viendo. Feliz Día de los Padres para todos, Para todos en el mundo, toda la gente que llegue a ver este video. Feliz Día de los Padres, que Dios los bendiga, que Dios les dé salud. Yo sé que hay padres que se esforzan porque sus hijos tengan todo. Entonces, hay que dar las gracias a esos padres que no nomás económicamente, sino también espiritualmente, así dedican tiempo a sus hijos para que sus hijos sean de bien, Entonces, saluditos y felicidades a todos los papás hoy en su día, Dios los bendiga, feliz día del padre, donde quiera que nos ven en todo el mundo, Aquí estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, qué bonito. Entonces, no nos despedimos. ¿Un saludo qué? ¿Un saludo? No. Oh, es para la cámara. ¿Un saludito qué? ¿Quiere mandar un saludo? Ah, ¿para dónde? ¿Para donde quiera? Pues donde, ¿a sus hijos o a quién? No, pues yo soy solo. ¿No tiene hijos? No más a una hija tengo, pero quizás si me podrá ver. A lo mejor si lo veo, mándele un saludito. Ah, pues Lupita, te mando muchos saludos. ¿A Lupita? Ojalá y que me veas. ¿Dónde está Lupita? En Altavista. ¿En qué? En Altavista. Ah, ¿la colonia aquí, Altavista de Juárez? Sí. Ándele, pues saludos ahí para... Durango también. Sí, también. Ah, Durango, a mis hermanas. ¿A Durango? Chuyita. ¿Mero Durango, la ciudad de Durango? Ándele, ¿a Chuyita y a quién? A Chuyita y a Toña. A Toña, ándele. Ándele, ándele.
¿Y usted ya tiene tiempo aquí viviendo en Ciudad Juárez? Sí, ya. Sí. Ándele, ¿y cómo se llama? Anastasio Camarillo, por servir. Ah, Anastasio Camarillo, entonces ahí, saludos ahí para la gente de Durango, ahí de mero Durango. Ahí Anastasio Camarillo, y de que anda aquí en Ciudad Juárez. Aquí estaba echando rolas, bailando aquí con la... No, acabo de llegar. Baja fronteriza, que ya le tocó la... Acabo de llegar y me dijeron, ya nos vamos. Ya, llegó a las últimas, mira que yo también casi llegué a las últimas. Pero no, de todos modos, feliz del padre, que se la haya pasado bien. Y pues que se la pase bien y que Dios le dé salud y que y no dure muchos años más, pastel, ¿eh? Nomás vi que estaban comiendo pastel y que No, pues ya se acabó, es que llegó tarde, llegó a barrer. Llegó a barrer, era que haya llegado más temprano. Sí. Pero no, ya está. Aquí andamos. Yo tengo mi canal y se llama El Toto Segura Videos. El Toto Segura Videos. El Toto Segura Videos en YouTube. Y ahí sale el video, ahí va a salir. Y lo mira mucha gente, o sea, muchas. No, no. Allá en Durango. Pues donde quiera. Es que en YouTube. No, sí, pues lo puede ver quien sea, nomás se mete a mi canal El Toto Segura Videos y ahí sale. Entonces ya mucha gente lo ve de... Los, ¿Dónde está usted? Yo estoy en El Paso. Vivo en El Paso, vine aquí a dar la vuelta a Juárez. Pero, no, aquí cada rato vengo a Ciudad Juárez, ¿eh? Y me cruzo aquí la... En El Paso vive una prima mía. ¿Cómo se llama la prima? Mándale el saludo. Nena Camarillo. Ándele, pues, saludos para Nena Camarillo. Y que supe que se había muerto su... Nos lamentamos mucho, Hay que esté bien toda ella y toda su familia. Ándale, pues. Hijas. Sus hijas y Dios la bendiga. Ándale, pues. Y no. Ahora todos mis primos que están aquí en Juárez. Ándale, pues, ya está. Un poquito cumplí años, pero aquí me festejaron y me hicieron mi pastel. Ah, qué bueno. Qué bueno. No, pues de eso se trata. No, pues eso se trata de pasársela bien, oiga, de disfrutar, gozar. Porque mundo ahí te quedas y uno se va. Por eso solo, me. Estoy solo ahí en unos cuartitos. Sí. Y acá me ando porque pues ahí entra todo el horizonte, le está esperando. Sí, ándale. Tengo que andarme acá. Qué bueno, pues bueno. Hago retratos a lápiz. Oh, ándale. Hago retratos a lápiz. ¿Quiere ver? A ver, enseño uno para verlo nomás. Ahí para verlo, ahí para que vea el trabajo que. Para que mire la gente el trabajo que hace. A ver. Ahí nomás enseño uno para que mire la gente. Mire. Dice que pinta dibujos con lápiz, a mano. A mano, ¿eh? Para que mire. Es de los hago colores también. Oh, sí, sí. Acuarela. Mire. Mire. Carbón. Estamos con un artista aquí, mire, y ni cuenta nos ya nos dado, mire. Mire, el señor los dibujos que se avienta, mire. Esta es la gente que se encuentra un. Al pastel. ¿Esa iglesia cuál es? ¿Cuál es esa iglesia? Ese es el Santiago Papasqueado. ¿Santiago Papasqueado? Durango. No sé para dónde sea. Ah, no, pero sí he oído. Santiago Papasqueado, sí, ¿cómo? En esa iglesia está enterrado un padrecito. Ándele, Era muy mi amigo. Mire, ahí están los trabajos que hace este hombre, mire. Sí. ¿Cómo dijo que se llama otra vez? Anastasio Camarillo. Anastasio Camarillo, mire. Sí. Ahí está Cantinflas, mire. Mire, Anastasio Camarillo, los dibujos que hace, mire. Para que vea, Esta es la gente que nos encontramos aquí en Ciudad Juárez, mire. El talento, Mire nomás, qué chulada. Ya hago dos, tres dibujitos. Pintana, ahí. Qué bueno. Soy minusválido, sí necesito ayuda. Mire. Sí necesito que me haga propaganda. Anastasio Camarillo, mire, para que le compren o le compren su... O le pidan una foto o algo para que... Ahí se gane un dinerito el señor, ahí los que viven cerca donde vive él. Iri Cantinflas, ¿verdad? No, el Tintán. Tintán, ándele. Ya andaba equivocando. Ah, pues muy bonito su trabajo, oiga, Dios lo bendiga, ojalá que Dios le siga abriendo las puertas, No, muy bonito. Mire, pues ahí está. Mire, a ver, es otro. Ahí está al revés. ¿Una niña, da? ¿Como una niña, da? Sí, una chamaca. Mire, qué bien. No, pues está muy bonito su trabajo, oiga, Ahí para que pa que miren a... ¿Cómo dijimos? Anastasio Camarillo. Ándale, pues, ya está, Ahí para que miren su trabajo y ojalá que alguien ahí por ahí le pide una fotito, no, dos, tres. Yo tengo el teléfono, pero no le sé mover nada del teléfono. No, pues lo que le diga por ahí, le pregunta a uno, hijo, hija, o a un nieto por ahí, ya de cómo me meto al YouTube, ya ve, y para que pueda mirarlo. YouTube. Ahorita le digo, deja acabo el video, y ahorita le voy a decir, ahorita le digo como para que se meta, está fácil, ahorita regreso, mire. Sí, pues ahí está, no nos despedimos, perracita, aquí estamos aquí en la plaza, aquí,
aquí en el centro de Ciudad Juárez. Ya acabó el grupito Franja Fronteriza. Entonces, pues ahí le hacen like al video, ya como les digo, le hacen, lo comparten, suscriben a mi canal, le apretan la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video, y ahí tiren, para que les llegue la notificación de un nuevo video y ya sea el video grabado o en vivo. Y para que tienen paro también, que me recomienden con la racita, para que le digan ahí que el Toto seguro es el number one, el de los videos más perrones. Y de la gente aquí está en la sombrita porque está cabrón el calorón, vamos como a 44, 45 Celsius. Antes ya se soltó el airecito, está suave. Pues Dios me lo bendiga, racita, no nos despedimos, simplemente hasta la próxima.